Shalom, bendiciones, que la paz del rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en este estudio de la carta a los colosenses. Hoy vamos a ver el capítulo 4, el último capítulo de esta carta. Y yo espero que a través de cada uno de los videos hayamos podido aprender un poquito acerca de la arquitectura, la arqueología, el contexto cultural. Y muchas de las cosas que se están hablando, vimos capítulo 2 acerca de Shabbat, las fiestas, cuál era el significado correcto. Vimos el, el desfile de Roma, el, el desfile del triunfo romano, y lo, y lo pudimos conectar con la, la aseveración de que llevó en el madero y exhibió públicamente a los principados y potestades. Después vimos... La semana pasada vimos en el capítulo 3 cómo ahora el estilo de vida Pablo empieza a exhortar a la gente en su estilo de vida. Y hoy va a ser la continuación y después la salutación final y la despedida. Pero continúa hablando de cómo la gente debe comportarse ahora que está en el Mesías. Y vamos a ver algo, algo sumamente interesante. Vamos a empezar a leer. Vamos a leer el capítulo 4 y después, a través del Sonderband, vamos explicando algunos de los puntos. Dice, capítulo 4. ¡Amos! Acuérdense, la semana pasada hablamos de, o hace dos semanas hablamos de los siervos. Ahora dice, amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al, tie al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a, dar a conocer el misterio del Mesías, por el cual también se, he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente con los de afuera. Esta frase es interesante. Andad sabiamente con los de afuera. Aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como sal, para que sepáis cómo debe responder a cada persona. En cuanto a todos mis asuntos, os informa a ti Tiquico, nuestro amado hermano, fiel y ministro con en el Señor porque precisamente para esto os lo he enviado para que sepáis de vuestras nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, de aquí va a venir la carta a Filemón que trae Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros, ya no es un siervo y es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones si va a vosotros. Recibidle bien. Y también Jesús, Yeshua, llamado el Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras que es uno de vosotros, siervo de Yeshua el Mesías, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente, a favor de vuestras, o de vuestro, en, en, en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, y completamente seguros, en toda la voluntad de Dios, porque les soy testigos, de que tiene profundo interés, por vosotros, y por los que están, en la odisea, y en I Hierápolis, estas dos ciudades, son interesantes, porque están cerca de Corinto, y van a ser, parte de las, Alrededor de las siete iglesias de Apocalipsis. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también demás. Saluda a los hermanos que están en la odisea. También a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla también, hacedla leer también en la iglesia de la, la, los odisenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la odisea. Y, decir, y decid a Arquipo. Cuida el ministerio que ha recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordados de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Ok, vamos a ver el Thunderbird. Y ahora sí dice: Esta, esta parte. Oh, no me acuerdo si la leímos. Aquí, esta parte de la, de la, del 4. Esta expresión, capítulo 4, versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, hace eco de la enseñanza de Yeshua. El Señor amonestó a sus discípulos a velar y orar para que no caer en tentación. Marcos 14, 38. Este es un sabio consejo para los creyentes colosenses que se sienten tentados a seguir las enseñanzas de la filosofía. Cuál es el problema de colosenses es mucha filosofía y mucho sincretismo para que Dios Abre una puerta a nuestro mensaje. La imagen de una puerta abierta para representar una oportunidad para alguna actividad era muy utilizada en el mundo antiguo. El escritor estoico Epitecto utiliza la imagen en el sentido de soy libre de ir a cualquier parte. Pablo utiliza la imagen en otros lugares para hablar de una oportunidad para la presentación del Evangelio. Primera de Corintios 16.9 y segunda de Corintios 2.12. Solo puede confiar en Dios para que le proporcionen oportunidades ya que su libertad está siendo severamente restringida por el encarcelamiento. Estoy encarcelado. La referencia a las cadenas. Recuerda a los colosenses que Pablo está bajo custodia romana a la espera de juicio. Lleva encarcelado hasta tres años. Dos años en Cesarea y un año en Roma. Lo más probable es que Pablo esté literalmente encadenado. Un jurista romano aconsejó una vez, si el oficial a cargo de, de una prisión es sobornado para mantener a alguien, a alguien bajo custodia sin cadenas, debe ser castigado por el tribunal. Así es que lo más seguro es que Pablo estaba en cadenas. Sé prudente en tu trato con los de afuera. La palabra forastero. Es una forma de expresión, de expresión judía para referirse a los que están fuera de la comunidad del pueblo de la alianza de Dios. Otra prueba de que Pablo está hablando en un sentido de su naturaleza judía. Aquí se refiere a los no creyentes de la ciudad de Colosas y sus alrededores. Pablo insta a los creyentes colosenses a que ejerzan la sabiduría de Dios, que la sabiduría que Dios les ha dado en sus interacciones con la gente que encuentran en el mercado, en el trabajo y en las funciones cívicas. Estos nuevos creyentes se verían sometidos al escrutinio de la gente que se preguntaba por qué habían abandonado la sinagoga o su lealtad a los cultos locales. Sazonado con sal, en el capítulo 4, versículo 6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Job pregunta retóricamente, en Job 6, 6, ¿se come sin sal lo insípido? O hay gusto en la clara del huevo. Todo el mundo, en el, todo el mundo, en el mundo antiguo, utilizaba la sal para sazonar sus alimentos. Una discusión sazonada con sal se convirtió en una forma de referirse a una, conversa, una conversación o un discurso interesante, estimulante y agradable. Un escritor antiguo se lamentaba de las presentaciones de ciertos filósofos como sin sal. La expresión con sal. Que nos dice aquí 4-6: que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con, como con sal, con sentido, con educación, que traiga una alimentación estimulante y agradable para todo aquel que la está oyendo. Eso, eso era lo que significaba. Que había filósofos que, que se, les, se les escuchaba que sus presentaciones eran como sin sal, que no tenían sentido, no eran edificantes, no servían para nada. Eran como símbolos que resuenan, como, de, como diría Santiago más adelante. Siempre que los creyentes colosenses tienen ocasión de relacionarse con no creyentes, Pablo quiere que entablen una conversación animada e interesante. La imagen que nos ofrece de la iglesia colosense no es la de un grupo que se ha desvinculado del mundo y se apiña aisladamente. Sus comentarios presuponen un grupo de personas implicadas en la comunidad y que dan un testimonio vibrante. Saludos personales e instrucciones. Pablo saluda a los colosenses de parte de ocho colaboradores que trabajan con él en Roma. Todos estos están en Roma. Tiquico, compañero de confianza de Pablo. Era originario de Asia Menor. En Hechos 20, 24 nos dice. Y lo acompañaban Sopater de Berea, hijo de Pirro, Ari, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo tiquico y trófimo de Asia. Era de Asia. Asia Menor. Y posiblemente conocido por los colosenses. Tiquico llevaría llevará la carta y la compartirá personalmente con ellos. Personalmente con ellos. Para más detalles, el comentario de Efesios 6:21. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, también os lo hará saber Tiquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. So, Tiquico fue a, Colose, a Colosa y fue a Éfeso y llevó noticias de Pablo ahí. Onésimo, se trata del esclavo fugitivo de Filemón. De algún modo, este esclavo fugitivo, fugitivo se encontró con Pablo y se hizo creyente y sirvió fielmente al apóstol en su encarcelamiento. Es sorprendente que Pablo pueda recomendarlo a una con congregación colosense como un querido hermano. Colosas era la ciudad natal de Onésimo. Ahí, ahí nació, se hizo esclavo, pero ahora le, le manda una carta a Filemón. Hay que leer el libro de Filemón para acompañar eso. Mi compañero de prisión, Aristarco. Pablo no es el único creyente encarcelado en Roma. Su compañero Aristarco comparte la misma situación, aunque desconocemos las circunstancias del, del encarcelamiento de este hombre. Es de suponer que se debe a su audaz proclamación del Evangelio. Hechos 24 nos habla. Que ahí estaba uh, Aristarco. Aristarco, un creyente judío. Fue parte del fruto del ministerio de Pablo en Tesalónica. Posteriormente, posteriormente se unió a Pablo, al menos durante una parte de su trabajo en Éfeso, donde fue víctima de la turba en el teatro. Hechos 19:29 nos habla. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia o Aristarco era de Macedonia, hechos no lo dice. Acompañó a Pablo en su viaje de regreso por Macedonia, Grecia, Troas, Mileto y hasta Jerusalén, donde Pablo fue arrestado. Aristarco también acompañó a Pablo en el angustioso viaje por Roma, por mar de Cesarea a Roma. Hechos 27:2. Y embarcándonos en una nave, Adramitena, que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Era de Tesalónica, pero era de descendencia macedónica. Iriápolis, piscinas, estas son las... Uh... Ups, ¿qué pasó aquí? Iriápolis. Piscinas de ladera en terrazas formadas de depósitos calza calcareos procedentes del agua de manantiales calcareos. También estas son las aguas. Marcos, el primo de Bernabé, capítulo 4, versículo 10. Se trata nada menos que Juan Marcos de Jerusalén, primo de Bernabé e hijo de María, que albergaba una iglesia en su casa, hechos 12-12. Ahí nos habla de... Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. En una asombrosa muestra de reconciliación, parece que Pablo se ha encontrado con este joven después de que desertara durante el primer viaje misionero. Hechos 12:12. 12. Nos habla ahí después del altercado que tuvo con Bernabé. La preocupación de Pablo acerca de la idoneidad de Marcos para proseguir la actividad apostólica había sido tan grave que se negó a llevarlo consigo en el segundo viaje. Pablo y Bernabé tomaron caminos separados, Hechos 15 del 36 al 40. Ahora, sin embargo, Marcos está con Pablo en Roma como compañero de trabajo del apóstol. Filemón 24 también nos habla ahí también Marcos, Aristarco, demás, y Lucas, mis colaboradores. Por eso es importante leer Filemón, Éfeso, Colosas, porque vemos que proceden de la, de la misma fuente. Marcos es bien conocido en la historia de la iglesia por convertirse posteriormente en compañero del apóstol Pedro. Primera de Pedro 5.13. La que está en Babilonia elegida junta, juntamente con vosotros, os saluda, os saluda, y también mi hijo Marcos, es el mismo hombre y por escribir el segundo evangelio basado en la predicación de Pedro. Jesús o Yeshua llamado el justo, esta es la única vez que se mencionan en las escrituras a este colaborador de Pablo. Y no sabemos nada de él por otras fuentes. Su nombre judío era en realidad bastante común y también se traduce al español como Josué, con muchos otros, como muchos otros judíos de la época greco-romana, como Saulo o Paulo, adoptó un nombre romano helenístico. Vamos a brincar esta parte. Siempre está, luchando en oración, siempre está luchando en oración por vosotros. Pablo elogia a su compañero de fatigas, Epafras, por su diligencia en la oración por los colosenses. Una vez más, Pablo se apropia de una, de una imagen de competición atlética para, para describir el intenso esfuerzo y la lucha que Epafras voy a hacer esto un poco aquí, dedica a la oración. Véase en los comentarios sobre Hechos 1.29 y con este también y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Lucas el médico, Lucas fue compañero de viaje de Pablo y autor del evangelio que lleva su nombre y del libro de los hechos, 25% del Nuevo Testamento lo escribió Lucas. Los esfuerzos combinados de Pablo y Lucas supone la mitad del Nuevo Testamento. Es la única referencia a Lucas como médico. No sabemos nada sobre su naturaleza, de su formación médica o de su práctica antes de unirse a Pablo. De, de más, en un trágico giro de acontecimientos, unos años más tarde, de más sufre una grave caída. Pablo escribe en su carta a Timoteo, de más, por, ar, por amar este mundo, me ha abandonado. Segunda de Timoteo 4:10. Pues de más me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Cre Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pues este hombre se, se descarrió. Ninfa y la iglesia de su casa. Este versículo nos recuerda que la iglesia primitiva se reunía exclusivamente en los hogares, lo que continuó siendo así durante los 200 años siguientes. Al parecer, ninfa era una mujer rica de la Odisea que se hizo creyente y abrió su casa como lugar de reunión para uno de los grupos de casas de la Odisea. Es interesante, ahora pues tenemos que buscar quién era ninfa. Es posible que se señale aquí para saludarla, porque Pablo, Timoteo, o uno más de los asociados la conocen personalmente. A su vez, lee la carta de la Odisea. Al parecer, además de esta carta, Pablo escribió otra a la iglesia de la Odisea que le, que le entrega Tiquico. Por desgracia, esta carta no se ha conservado. A pesar de muchas especulaciones, no puede identificarse con la carta de Pablo a los efesios ni con la carta apócrifa del siglo IV a, la, a los Laodicenses. Este pasaje subraya la estrecha relación entre las, estres, las iglesias de Laodicea y Colosas. También ilustra el hecho de que las, las cartas de Pablo se leían en voz alta en las iglesias cuando se recibían. Con toda seguridad, a ellos siguieron largos momentos de interacción, preguntas y diálogo. Arquipo. Solo se menciona aquí y en Filemón 2. En todo el Nuevo Testamento, Pablo habla de él en Filemón como compañero de milicia y como miembro de la iglesia colosense de Filemón. No tenemos forma de saber qué ministerio especial le encomienda a Pablo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Pablo concluye su carta cogiendo el estilete y firmándola personalmente. Es probable que Timoteo escribiera la carta como su amanuense, su secretario. Y ahí termina. Este es uh, Arnold Clinton, el sincretismo de Colosenses, la interfacia entre el cristianismo y el folclore folclor creído en, col, en Colosa. También este libro. Así es que. Es interesante. Es interesante ver cómo ahora la carta hace un, mejor, un, un mayor sentido. Porque si nosotros ahora vamos a ver la carta. Y no la vamos a leer toda. Pero si nosotros vamos a ver. Por ejemplo. Déjenme poner por aquí. Si nosotros ponemos, por ejemplo, la carta a Colosenses, y únicamente con los, con los títulos, nos damos cuenta de que empieza dando un saludo, empieza dando un saludo, acción de gracias, todo esto ya lo, lo vimos, la acción de gracias, luego la exhortación a la humanidad, a la unidad, porque había divisiones. Claramente nos dice aquí, ¿acaso está dividido, está dividido el Mesías? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros o fue bautizado por el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bautizé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo. El poder de Dios que obró en medio del Mesías para llamar tanto a judíos como a griegos, Mesías es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Luego empieza a hablar como el Mesías es la sabiduría de Dios. El triunfo de Roma, cómo anuló la carta de los decretos. El predicando al Mesías crucificado y cuál era el poder de ese Mesías que había sido crucificado pero que fue levantado de entre los muertos por el, por el Padre Todopoderoso. Después empieza a hablar del sincretismo. El sincretismo que había en la ciudad. Capítulo 3, las divisiones que había en la iglesia de Corinto. Algunos decían, Yo soy de Pablo, otros de Apolo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Yo planteé, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento a todos. Tienen que estar unidos. Y después empieza a hablar sobre Yeshua, el único cimiento, y cómo ahora, como templo de Dios, tenían que comportarse como, como un templo de Dios. ¿Okay? Y ahora empieza a decir que cada quien sea digno, que se distinga, maridos, amar a vuestras mujeres, a mujeres, a amar, a respetar a vuestros a vuestros hombres. Y ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Yo creo que la carta hace mayor sentido cuando la vemos en su contexto, vemos la geografía, vemos lo, todo lo que está ocurriendo alrededor, y, y, y nos damos cuenta de que realmente para entender las cartas, especialmente las del primer siglo, tenemos que ponernos en la. Eh, en la en la posición de la persona que oía la carta. Que estas personas escuchaban cuando la carta era recibida y era leída en público y Pablo estaba atacando o estaba tratando de lidiar con una situación que estaba ocurriendo en la iglesia y cómo él está tratando de hacerles entender, aquí ya no hay ni esclavo, ni griego, ni gentil, todos somos unos, pero amos. Respeten a sus siervos, siervos, respeten a sus maridos, maridos, ama, amen a su esposa, no sean como el mundo, no sean como el sistema, sean diferentes, porque ahora somos uno en el Mesías y ahora reflejamos, y para reflejar esto, necesitamos una guía, una base, y esa siempre va a venir de la Torah. Yo espero que usted haya disfrutado de esta carta, que haya sido de bendición y que sigamos aprendiendo, porque de verdad que para poder entender el primer siglo. Tenemos que seguir estudiando cada vez más. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos en la próxima ocasión. Shalom. Bendiciones. Shalom.